Miedo y esperanza. Nuestro deber es responder a esos miedos con certezas, determinación y sin decir mentiras. Columna de Carlos Fernando Galá para El Tiempo. El lector no debería votar con miedo, debería hacerlo con ilusión y esperanza. Ese es un escenario ideal que todos quisiéramos vivir, pero en la realidad actual estamos mucho más cerca de lo primero que de lo segundo. El miedo es real. Viene de lo que vivimos a diario los ciudadanos y en estas elecciones proviene de la promesa de un cambio que no llegó y que además trajo incertidumbre, impotencia y desconcierto. ¿Miedo a qué? Al crecimiento desbordado de la inseguridad, a que el metro, que por fin está contratado, se frene y toque empezar de cero, a que los ahorros de toda la vida puedan desaparecer por una reforma pensional caprichosa, y a que llegue una reforma de la salud que prácticamente todos los expertos coinciden será un desastre. Nuestro deber es responder a esos miedos con certezas, determinación y sin decir mentiras. Los electores tienen que saber que el metro que está en construcción lo defenderemos con todas las herramientas legales para que siga adelante. Que si la reforma a la salud pasa, tenemos el mejor equipo pensando en soluciones para que millones de bogotanos no se queden sin la prestación del servicio. Y que mejorar la seguridad es un propósito ineludible en el que ya estamos trabajando. En otras ciudades prácticamente está anunciada la derrota del pacto y del presidente Petro, pero Bogotá es hoy el único espacio con un candidato como Gustavo Bolívar que tiene la opción de pasar a segunda vuelta y, una vez ahí, tiempo para amplificar cualquier tipo de marrullas para ganar. Marrullas que ya han puesto en marcha, como gastar millonarias sumas para llenar de un apoyo comprado las calles y las plazas de la ciudad, tomarse Bogotá para inundarla de promesas de inversiones que hasta ahora no habían aparecido, o frenar, por la temporada de elecciones, la subida del precio de la gasolina que después pagaremos con creces. Insistiremos en la alegría para votar, pero también en la conciencia de que existen riesgos y trampas que debemos evitar. Bogotá no puede caer en improvisaciones. Se necesita un equipo sólido y preparado para producir cambios desde las instituciones. Suena aburrido, pero ahí se produce el cambio. Por eso hemos insistido en tener a los mejores, no como un comité de aplausos, sino como una guía certera, porque el reto de sacar a Bogotá adelante es enorme, en cualquier campo en el que se le mire. Y más allá de si una persona trabajó con tal o cual presidente o alcalde, mi invitación es a valorar la diversidad política que, hoy más que nunca, considero la mejor forma de unir a la ciudad y producir resultados. Mi invitación es a mirar la mesa completa con la que saldremos adelante. Aquí tenemos un grupo de personas listas para liderar de la mejor manera las situaciones más difíciles y aprovechar las oportunidades que nos lleven al futuro. Gente tan distinta y aparentemente lejana como Fernando Ruiz, Alejandro Gaviria, Sandra Borda, Carlos Vicente de Roo, Cecilia María Vélez, Lucía Bastías, Catherine Miranda, Leonor Espinosa, Juan David Aristizábal, Humberto de la Calle, Daniel Calvallo, Julia Miranda, el exalcalde Lucho Garzón y muchos más. Un sinnúmero de personas excepcionales dispuestas a trabajar en equipo para recuperar a Bogotá, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Queremos seguir viendo en qué gobiernos trabajaron para criticarlos individualmente. Yo les propongo que veamos la mesa completa para perder el miedo y tener la esperanza de construir, desde las diferencias y la diversidad política, una opción real para Bogotá. Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá por el Nuevo Liberalismo.